I love you, Nora. Do you love me? Oh, I don't know, Jeff. You're the only girl I've dated in 2 months. We get along fine. You do love me, don't you? I think so, but I'll have to think about it. Lo que más nos aterra de la muerte no es perder el futuro, sino el pasado. De hecho, el acto de olvidar es una puta forma de maldita muerte que siempre está presente en la vida. Puta, me mentiste mirándome a los ojos y desde ese entonces, maldita perra, solo creo en lo que me demuestras. Si vas a estar con alguien diciendo otras malditas personas, mejor no estés con nadie. Hay putas personas que parecen de otros malditos tiempos, de otras putas hechuras, mucho más humanas, mucho más cálidas, mucho más vivas. Hay putas personas, mucho más lluvia, mucho más mares, mucho más sueños, mucho más viento. Hay personas que nacieron con el primer maldito abrazo, que llegaron con la última alborada, que traen puto polen de amor entre las malditas manos y putas semillas de maldita vida en lo profundo de los ojos, que andan caminando con el corazón al flor de las mejillas. Hay putas personas mucho más humanas, mucho más pipas, mucho más personas. Cuando alguien niegue tu poder, te anule, te falte al puto respeto, te ataque, te desprestige, o el güey quiere hacerte sentir pequeño, respira, sueña, señal que todavía no ha despertado, señal que el pendejo te necesita dormido. Si luchas, reaccionas o te justificas, el pendejo te habrá ganado la partida, habrá conseguido que sigas en el sueño. Si paras, respiras y observas, te darás cuenta de que no tienes ninguna puta partida que ganar. La maldita sabiduría es comprender que no hay nada que ganar, porque nunca nada se perdió. Solo el puto ego creyó que lo perdió. Nadie que sea realmente grande necesitará hacerte sentir pequeño, grábatelo. Si lo hace, es que el pendejo no conoce lo que es la verdadera grandeza. El alma y la conciencia solo ven la divinidad y la potencialidad que hay en ti. Nadie que realmente esté despierto te dirá lo que has de hacer, a no ser que se lo pidas. El alma y la conciencia respetan siempre tu camino. Tu objetivo no es ganar, tu misión es despertar. Despertando te darás cuenta de que todo es una puta guerra absurda en tu mente. Ahí es cuando verás que la vida es un milagro. Lo que la vida al despertar hoy en día es lo que te está ofreciendo. A tus malditas manos un regalo, un pinche milagro.